Creo que pasan los días y los candidatos cada vez se parecen más unos a otros. Scioli todos los días anuncia alguna medida, pero cada vez medidas más de derecha. Ya anunció que iba a prohibir los cortes de calle, los piquetes, que iba a repatriar, permitir a las empresas extranjeras que repatrien toda la ganancia al exterior, que está en contra del aborto. Es una persona que está... Cada día que pasa muestra más que de Nacional y Popular tiene poco, que esencialmente es un liberal que quiere aplicar medidas claramente a favor de los poderosos. De Macri no podemos esperar mucho más de lo que es, hace una campaña con los globitos, paz y amor, no tiene mucho para decir, aunque todos sabemos que también de llegar al gobierno va a aplicar un plan de ajuste. Creo que ninguno dice lo que va a hacer porque perderían votos acá. Lo que es lamentable es que tengamos que elegir entre dos candidatos muy parecidos que preanuncian que vamos a tener que organizarnos los sectores populares para resistir un plan de ajuste, un plan de devaluación, despidos, suspensiones, porque eso es lo que en la perspectiva está planteado, gane uno o gane otro. Y es solo una figurita en que usted es presidente porque si estaba Alfonsín, el que traza es otro que hizo todo. Nosotros tenemos una triste experiencia como país en relación al mal menor. Ya nos dijeron que Menem era un mal menor en relación a Alfonsín, que De la Rúa era un mal menor en relación a un Menem, y así estamos. Yo creo que no existe el mal menor, los dos son males. Acá lo que tenemos que hacer es empezar a construir una alternativa distinta a estos dos candidatos. Y para eso es importante que se levante una tercera opción, no seguir apoyando a más de lo mismo. Hay sectores de la izquierda que incluso desde una posición independiente ahora dicen que si no gana Scioli se viene la derecha. Yo lo que les digo es que están abriendo la puerta a una gran claudicación, porque le están haciendo el juego a la derecha peronista más rancia. El peronismo es el que está detrás de la candidatura de Scioli, el mismo que estuvo con Menem, que está con la burocracia sindical, que está con los viejos caudillos, ¿no es cierto?, que gobiernan una serie de provincias del país que son verdaderos feudos. Votar por eso no es votar por nada progresista, es votar por gente que trabaja para mantener el status quo y la situación de hambre y miseria de un sector importante de la población y sometido a la mayoría, ¿no es cierto?, los designios de una clase que realmente quiere ganar cada vez más y someter al resto. O sea, no hay diferencia cualitativa con Macri. Así que yo le digo que están cometiendo un error enorme, enorme, el que detrás de un discurso se viene la derecha, decide votar a la derecha peronista. Lo está transmitiendo esto el Partido Comunista y algunos de los que de manera tapada defienden la política de los que están al interior del kirchnerismo. Yo creo que si hay un avance de la derecha en Venezuela, tiene que ver con los desastres que está provocando Maduro y toda la burocracia que se enquistó en el Estado y que está viviendo en una situación de privilegio y no solucionando los problemas de fondo, porque se quedaron a mitad de camino y no quieren ir contra el capitalismo. Si avanza algún proyecto de derecha en Brasil, tiene que ver con la política que aplicó primero Lula y después Dilma de entregar las banderas del PT y abrirle indiscriminadamente la economía a los sectores poderosos, de tanto brasileños como del exterior. Y si acá en Argentina gana Macri, hay que preguntarle al kirchnerismo por qué, qué es lo que hizo, ¿no es cierto?, para que ganara semejante personaje. O sea, la derecha avanza por los desastres que han cometido estos gobiernos, que demuestran una vez más que las medias tintas no van a ningún lado. O sea, avanza en un camino hacia el socialismo o se retrocede a lo peor del capitalismo, que es el capitalismo salvaje, ¿no es cierto?, que lo refleja la derecha, pero la derecha por sí sola no puede ganar sino con la mano del falso progresismo. Bueno, frente a dos candidatos que son muy parecidos, liberales y ajustadores, creo que mientras más sean los votos en blanco, más fuerte va a estar la posibilidad de formar una alternativa distinta a ellos. Al mismo tiempo, mientras menos votos saque un Macri o un Scioli,
va a surgir un gobierno más débil que le va a costar más aplicar los planes de ajustes que vienen a aplicar ambos. Si sacan muchos votos, van a utilizarlos para ir contra la gente diciendo yo saqué tanto, tengo derecho de hacer tal o cual medida antipopular. Por eso creo que tiene esa doble ventaja el voto en blanco, debilitar a dos personajes de derecha y por el otro lado fortalecer una perspectiva de cambio. Y hace falta que se fortalezca una perspectiva de cambio, porque estos dos tipos vienen a fortalecer el modelo de los Monsanto, de la mega minería, del fracking, a seguir en una sociedad que, donde el patriarcado y la violencia contra la mujer se sigue desarrollando. O sea, vienen a seguir profundizando un modelo que cada vez margina a más y más sectores y fortalece, ¿no es cierto?, la acumulación en pocas manos de la riqueza. Por eso, cada voto en blanco tiene una utilidad muy grande. Es falso lo que dicen que es un voto perdido, que es un voto cobarde, que favorece al que gana. No, es todo mentira. Son todos argumentos interesados para que la gente, en vez de avanzar en una perspectiva independiente de los viejos partidos que ya nos gobernaron y de todas las propuestas capitalistas, rompa ese cerco y empiece a darle un apoyo a una alternativa de izquierda, socialista, anticapitalista, del cambio. Bueno, acá tenemos un problema que no tiene que ver solo con esta parte del balotaje. Acá nosotros tenemos un sector de la izquierda, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que ha sido responsable antes de las elecciones de que la izquierda no se una, después de las primarias, de que no podamos hacer una campaña unificada los que decidimos apoyar a la única opción de izquierda que pasó las PASO, y después incluso de las elecciones del 25 de octubre se han venido negando que hagamos una campaña unificada alrededor del voto en blanco. Tiene una responsabilidad tremenda en que la burguesía haya podido encasillar y llevar al movimiento de masas a estas dos opciones, porque si se hubiera hecho todo lo opuesto, que es un poco la propuesta que venimos levantando nosotros, antes de las elecciones hacer una amplia convocatoria y donde hubiéramos hecho una gran interna de todos los sectores, hubiera empezado a surgir una alternativa y no sé si hubiera sido el mismo desarrollo que tenemos hoy, donde parece que las únicas opciones son lo mismo y parecido. ¿No es cierto? Entonces creo que sinceramente tiene una responsabilidad muy grande en que no se haya hecho esta campaña. Nosotros seguimos insistiendo. La izquierda tiene una oportunidad histórica, pero si se une, si rompe con el sectarismo, con el dogmatismo, si aprende a convivir con diferencias. Esa es la perspectiva que vamos a tener después de las elecciones del próximo domingo, porque van a ganar cualquiera de los que gane, ya sabemos lo que va a hacer. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de construir una alternativa, pero en algún momento que la disputa sea entre la derecha real y la izquierda, que es la única forma de que haya un debate entre los dos modelos reales que existen en el país.